Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Búsquese conmigo, hermano, gloria a Dios. Hechos, su capítulo 4, verso 2, verso 12, gloria a Dios. Santo es el Señor, mi alma te adora a Jesús. Hechos, su capítulo 4, verso 12 en adelante, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, mi alma te bendice, Jesús. Ahí estaremos predicándote, vecino, gloria a Dios y amigo, gloria a Dios, aleluya. Unos minuticos, gloria a Dios, de la grandeza de Jehová, gloria a Dios, de su venida, mi alma te adora, Jesús. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, te estaremos diciendo que solamente en Él hay salvación, hay vida eterna. Su nombre, nombre de Cristo, nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando todo lo tenga, con un amén me confirman, gloria a Dios. Hechos, su capítulo 4, verso 12, gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús. Mi alma te bendice, Rey de Gloria, amén. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a repetirlo otra vez. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya por tu palabra, Dios mío, Padre amado, Jehová. Señor, glorifícate, Rey de Gloria. Obra, Espíritu Santo, en esta mañana. Habla, Dios, a las vidas, Padre, que están escuchando, Dios mío, en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús, a su nombre. Nombre de Cristo. Nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús. El fin se acerca, es el tema, el fin se acerca. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús, amigo. Tú que estás ahí, aleluya, en tu trabajo, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. En tu tienda, gloria a Dios, en tu negocio. Tú que estás escuchando en esta hermosa mañana, gloria a Dios. En esta mañana yo no viniste, aleluya, nosotros no vinimos a hablarte, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, del presidente. No vinimos a hablarte, gloria a Dios, aleluya, de los candidatos. No vinimos, aleluya, a hablarte, gloria a Dios, aleluya, de los senadores, gloria a Dios. Vinimos a hablarte, gloria a Dios, santo es el Señor, del gran yo soy. Vinimos a predicarte, gloria a Dios, del que vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, gloria a Dios. Vinimos a decirte, gloria a Dios, aleluya, a hablarte de Él, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Vinimos a acordarte de que solamente en ese Cristo, la cual te estamos predicando hoy, que solamente en Él hay salvación, hay vida eterna, gloria a Dios. Vinimos a decirte en esta hermosa mañana, gloria a Dios, aleluya, aleluya, santo es el Señor, la cual Jesús dejó, aleluya, santo es el Señor, su trono, aleluya, y Él vino, gloria a Dios, a morir por ti, por mí, gloria a Dios. ¿Por qué? Para darte una vida eterna, para darte una vida, gloria a Dios, en abundancia, gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús, es el Cristo de hoy, aleluya, al cual te estamos predicando. Ese es el Cristo al cual te estamos anunciando, gloria a Dios, del que vino, gloria a Dios, y murió, gloria a Dios, santo es el Señor, por ti y por mí, gloria a Dios, y dio todo por ti, gloria a Dios, que si no hubiese por Él, gloria a Dios, hoy en día tú no estuvieras, gloria a Dios. Que si no hubiese, aleluya, por el Señor, por el Todopoderoso, gloria a Dios, hoy en día tú no estuvieras caminando, hoy en día tú no estuvieras, aleluya, respirando, aleluya, santo es el Señor. Hoy en día tú no estuvieras haciendo hoy lo que tú estás haciendo hoy en el mundo. Mi alma te adora, Jesús. Hoy en día, gloria a Dios, estamos viviendo un último tiempo, gloria a Dios, aleluya, tiempo profético, tiempo finales, tiempo donde habla la Biblia, gloria a Dios, de que antes de que su venida iban a acontecer tantas cosas, de que se iban a levantar reinos contra reinos y naciones contra naciones, gloria a Dios, y que iba a haber peste, destrucción, aleluya, iba a haber hambre, gloria a Dios, en diferentes lugares, en diferentes países, terremoto, malebote, y hoy en día se están ocurriendo todo esto, gloria a Dios. Hoy en día se está viendo todo eso, amigo que está escuchando, gloria a Dios. Hoy en día se están aconteciendo, gloria a Dios, todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que la Biblia, aleluya, habla y dice. Hoy en día se están cumpliendo, gloria a Dios. Pero ¿qué indica esto, gloria a Dios? Y es que de que la venida de Cristo ya está cerca, gloria a Dios. Santo es el Señor, y es que ya Cristo viene. Él ya está a la puerta, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Él viene por un pueblo que se está guardando, que se está preparando, gloria a Dios. Un pueblo, gloria a Dios, aleluya, que se está guardando para Él, gloria a Dios. Mi alma te adora. Un pueblo, gloria a Dios,
Jesús. Mi alma te bendice, Rey de Gloria. Entonces, vecinos y amigos que están escuchando en esta hermosa mañana, gloria a Dios, yo vine a hablarte, gloria a Dios, de alrededor de un creador, gloria a Dios, la cual hizo los cielos y la tierra, gloria a Dios, la cual vino, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, murió por ti, recibió esos latigazos por ti, aleluya, los clavaron en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por ti, por la humanidad, gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús, mi alma te bendice, por el pecado de la humanidad, gloria a Dios, Él lo cargó, gloria a Dios, Él cargó todo, todos los pecados del mundo, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, ¿para qué? Para darte una vida eterna, para darte una vida llena en abundancia, gloria a Dios, mi alma te adora. Hoy en día el Señor te está ofreciendo una vida eterna, Él te está ofreciendo una vida gratuitamente, la cual usted no tiene que pagar nada, gloria a Dios, aleluya. Simplemente, gloria a Dios, aleluya, dar un paso hacia adelante, gloria a Dios, aleluya, aceptar los requisitos, gloria a Dios, mi alma te adora, Jesús. Él te está llamando porque ya estamos viviendo los últimos tiempos finales, estamos viviendo tiempo apocalíptico, gloria a Dios, estamos viviendo tiempo, gloria a Dios, aleluya, de que ya están aconteciendo, gloria a Dios, lo que está escrito en la Biblia, gloria a Jesús. Esto no es cuento de hadas, eso no es cuento de nada, gloria a Dios, es que eso es verdad, gloria a Dios, es que Cristo viene, Él ya está a la puerta, gloria a Dios. Por eso que tú ves en cada esquina, gloria a Dios, en cada lucha, en cada sitio, en cada ciudad, usted ve, gloria a Dios, unos pequeños remanentes, los cuales ustedes llaman locos, gloria a Dios, te están predicando, te están diciendo, gloria a Dios, día tras día, de que Cristo viene, de que Cristo viene, gloria a Dios, de que su venida está cerca, la cual usted tiene que percibirte, gloria a Dios, porque ya estamos en los finales. Usted dirá, pero Dios mío, estos cristianos siempre que hablan desde pequeño, desde chiquito he escuchado de que Cristo viene y nunca llega, pero ven acá, ¿cuándo es que va a llegar? ¿Será que viene en qué? Gloria a Dios, santo es el Señor. Pero te voy a dar un dato, amigo, gloria a Dios. ¿Sabe por qué Cristo todavía no ha llegado? Gloria a Dios, aleluya, por la humanidad. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios, porque Él tiene misericordia por ti, porque eres un Dios de amor, a pesar de los pecados los cuales están cometiendo la humanidad, el mundo, gloria a Dios. Aún así, Él nos ama inmensamente, Él nos ama inmensamente, gloria a Dios. Él tiene un amor para la humanidad terrible, gloria a Dios. Lo que usted no se imagina, gloria a Jesús, a su nombre. Nombre de Cristo, nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Mi alma te bendice. Por eso es que Cristo no ha llegado, joven, tú que me escuchas, porque Él tiene misericordia de tu vida, gloria a Dios. Él es un Dios de amor, por eso es que Él vino, gloria a Dios, y murió por ti, gloria a Dios. Por eso es que Él vino, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, aleluya, santo es el Señor, y dejó todas sus cosas allá arriba, gloria a Dios, aleluya, y vino aquí, gloria a Dios, aleluya, hecha carne, gloria a Dios, para morirse, gloria a Dios, por ti, por mí, para llevar nuestra dolencia, gloria a Dios, en la cruz del Calvario. Mi alma te bendice, Jesús. Así que, gloria a Dios, aprovecha esta última oportunidad la cual el Señor te está ofreciendo, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Él lo dice bien en su palabra, gloria a Dios, aleluya, de que en ningún otro hay salvación, aleluya, debajo del cielo, gloria a Dios, dado a los hombres que podamos ser salvos, gloria a Dios, que solamente en Él está la salvación, solamente en Él está la vida eterna, solamente en Él está, aleluya, santo sea el Señor, la resurrección, solamente en Él está todo, gloria a Dios. Así que si usted anda por ahí buscando felicidad, si usted anda por ahí buscando el gozo, vengo a contarte algo en esta mañana, gloria a Dios, la cual si tú piensas, aleluya, que con una bebida tú vas a encontrar la salvación o la felicidad o el gozo, descuide que, aleluya, por ahí no lo hay, gloria a Dios, que solamente en mi Cristo está el verdadero gozo, que solamente en mi Cristo está la verdadera felicidad, gloria a Dios, que solamente en mi Cristo está el gozo verdadero, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Que si tú andas, aleluya, por ahí bebiendo, gloria a Dios, y crees que tú vas a encontrar la felicidad, y crees que vas a encontrar, gloria a Dios, el verdadero amor, te voy a decir algo, que tú estás equivocado, gloria a Dios. ¿Cómo que estoy equivocado? Claro que sí, gloria a Dios, mi alma te adora, Jesús, porque el Señor es quien, gloria a Dios, quien quita toda tu carga, porque Él dijo, aleluya, en su palabra, venid a mí todo el que está cargado y cansado, y que yo voy a hacer descansar.
palabra. O sea, todos los que están agobiados, todos los que se sienten tristes, atribulados, vengan a mí, gloria a Dios, que yo lo voy a hacer descansar, que yo lo voy a hacer descansar, gloria a Dios, esa carga la cual usted carga, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, yo te lo voy a quitar, dice el Señor. Así que no andes por ahí borrachándote, pensando de que tú vas a encontrar la felicidad, no, gloria a Dios, acércate a Cristo, aprueba a Cristo y que tú lo vas a ver a su nombre. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Yo no vine a hablarte de Miguel, de María, de nada de esto, gloria a Dios. Yo vine a hablarte del gran yo soy. Yo vine a hablarte del Todopoderoso, gloria a Dios. Santo es el Señor, mi alma te adora. Porque aquí no hay otro como Él en la tierra, gloria a Dios. Podrán haber, gloria a Dios, los que se llaman ni que ser padres, aleluya. Podrán haber los que se llaman ser sacerdotes, gloria a Dios, aquí en la tierra. Pero en ellos no hay, aleluya. Ellos no pueden darte una salvación como el de Cristo, gloria a Dios. Ellos no pueden darte la salvación la que Cristo te está ofreciendo, gloria a Dios. Ellos no pueden hacer nada por ti, gloria a Dios, santo es el Señor. Así que aprovechalo, porque ya el fin es, ya el fin ya está, gloria a Dios, aleluya. Porque ya Cristo viene, gloria a Dios, santo es el Señor. En ningún otro hay salvación debajo del cielo, gloria a Dios. En ningún otro lo hay, gloria a Dios, santo es el Señor. Solamente en Él, gloria a Dios. Ni en ningún brujo hay salvación, mi alma te adora. Ni en idolatría hay salvación. Solamente en Jesucristo, gloria a Dios. El Todopoderoso, gloria a Jesús. El Todopoderoso, aleluya. El que viene, gloria a Dios. El que ha de venir, mi alma te adora, Jesús. Su nombre, gloria, gloria a Jesús, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. El fin se acerca, vecino y amigo. El fin se acerca, gloria a Dios. Aprovecha esta última oportunidad, gloria a Dios. Sabes que estamos viviendo, aleluya, bajo una última oportunidad, gloria a Dios. Santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús. Yo siempre digo esto, gloria a Dios, aleluya. Usted sabe el día en que nació y sabe la fecha, sabe la hora y todo, gloria a Dios, aleluya, la cual como su, aleluya, como su mamá o su papá le explicaba, gloria a Dios, santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús. Pero usted no sabe el día, gloria a Dios, en que vaya a partir de esta tierra, gloria a Dios. Usted sabe todo tu dato, aleluya, tu fecha de nacimiento, gloria a Dios. Pero el día en que usted vaya a partir de esta tierra, gloria a Dios, usted no sabe, gloria a Jesús, aleluya. El día que usted se vaya de esta tierra, gloria a Dios, usted lo sabe, gloria a Jesús. Por eso que el Señor te está haciendo un llamado, por eso que el Señor te está diciendo, gloria a Dios, ven a mí, gloria a Dios, aleluya, ven, corre a mí, gloria a Dios, santo es el Señor, porque el Señor es un Dios misericordioso, gloria a Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Usted puede hacer todo lo que tú hagas en el mundo, gloria a Dios, pero cuando tú vengas a Cristo, gloria a Dios, Él te perdona, Él borra tus pecados, gloria a Dios, Él elimina todos tus pecados, gloria a Dios, aleluya. Él no se acuerda de lo que tú hacías en el mundo, gloria a Dios, porque Él te hace nueva criatura, gloria a Dios. Después que tú vengas a Él, mi alma te adora, Jesús. Hoy vengo a decirte en esta mañana, gloria a Dios, acércate a Cristo, gloria a Dios. Tú que andas, gloria a Dios, en la droga, aleluya, tú que andas, gloria a Dios, santo es el Señor, en la homosexualidad, tú que andas, gloria a Dios, aleluya, en la prostitución, ven a Cristo, gloria a Dios, que Él te está llamando día tras día. El Señor te está haciendo un llamado, gloria a Dios. Día tras día el Señor te está llamando, gloria a Jesús. Así que no elimine, aleluya. No aborrezca el llamado, gloria a Dios, aleluya. Porque Él te está llamando, gloria a Dios. Porque Él sabe, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, de que ya Él viene, gloria a Dios, a buscar a su pueblo, mi alma que adora a Jesús. Gloria a Dios. Mi alma que adora a Jesús, aleluya, santo es el Señor. Ven a Él, gloria a Dios, con toda tu carga, y Él te va a hacer descansar, gloria a Dios. Él te va a quitar la carga, gloria a Dios, la cual tú dices a veces que ya no puedes más, la cual tú dices a veces, la cual ya no tengo solución para esto, para mi problema. El Señor te está diciendo, yo soy la solución de tu problema, yo soy la cura, gloria a Dios, santo es el Señor, yo soy todo, gloria a Dios, de tu vida. Mi alma te adora, Jesús. Es que no hay nadie como Él aquí, gloria a Dios, en la tierra, gloria a Dios, aleluya. Es que no hay otro como Él en la tierra, gloria a Dios, santo es el Señor. Usted podrá adorar, gloria a Dios, aleluya, las imágenes que usted quiera, gloria a Dios, santo es el Señor. Usted puede prenderle, aleluya, miles de velones, gloria a Dios, santo es el Señor.
Pero nada de esos cuadros van a hacer nada por usted cuando usted se muera. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora a Jesús. Aleluya, santo es el Señor. Lo que te pueden hacer es llevarte a la perdición si usted no se arrepiente. Gloria a Dios. Si usted no busca a Dios, aleluya, te pueden llevar a la perdición. Mi alma te bendice, Jesús. Aleluya, santo es el Señor. Mi alma te bendice, Jesús. Por eso es que Él dijo que no hay otro como Él aquí abajo en la tierra. Por eso es que Él está diciendo que no hay otro como Él aquí abajo. Gloria a Dios. Que solamente en Él está la salvación. Que solamente en Él está la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Es aquí que Él te está llamando. Gloria a Dios, aleluya. Dice en Apocalipsis, gloria, en Apocalipsis, gloria a Dios, santo es el Señor. Si alguien oye su voz, aleluya, Él entrará, aleluya, y cenará con esa persona, y esa persona con Él. Gloria a Dios. Es aquí, si tú escuchas la voz de Jehová, gloria de que te está llamando, ábrele tu corazón, porque Él te está llamando día tras día. Él te está llamando noche tras noche. Gloria a Dios. No te hagas loco, vecino y amigo. Gloria a Dios. Porque día tras día, papá te está haciendo un llamado. Gloria a Dios. Porque día tras día, gloria a Dios, Él te está advirtiendo de que ya Él viene, la cual tú tienes que apercibirte, la cual tú tienes que abrir tus ojos. Gloria a Dios. Y ver lo que está aconteciendo en el mundo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te bendice, Rey de Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Cristo viene ya, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Cristo viene ya, aleluya. Él está a la luz de la puerta, gloria a Dios. Él te está llamando, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Mi alma te adora a Jesús. Hoy en día estamos viviendo como los tiempos de Noé, gloria a Dios, santo es el Señor. Como los tiempos de Noé, claro, gloria a Dios. Porque cuando el Señor le dijo a Noé, gloria a Dios, aleluya, construye el arca, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Y ve al viento de esa gente de que yo enviaré un diluvio, gloria a Dios, aleluya, destruiré, gloria a Dios, la tierra con agua, gloria a Dios, santo es el Señor. Cuando Noé estaba construyendo ese arca, gloria a Dios, santo es el Señor, mi alma te adora a Jesús. La gente lo tomaban por loco, gloria a Dios, aleluya. A él le decían, pero ese calvo, ¿será que está loco? Gloria a Dios. Y esta cosa tan grande que él está construyendo, gloria a Dios, ¿para qué será? Ellos se burlaban, gloria a Dios, de este hombre, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Pero ellos no sabían, gloria a Dios, aleluya, de que era el Señor, gloria a Dios, quien había mandado a este hombre a construir ese arca, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, para que no pereciera. Mi alma te adora, pero como aleluya, pero como nosotros los humanos, gloria a Dios, somos duros, gloria a Dios, de servir, gloria a Dios, somos tan tercos, gloria a Dios, santo es el Señor. A veces nosotros nos hacemos los chivos locos, gloria a Dios. Mi alma te adora a Jesús, mi alma te bendice, que somos el Señor llamándolo en sueño, gloria a Dios. Aún el Señor, gloria a Dios, tratando con nosotros revelaciones, nosotros no accionamos, gloria a Dios, pensamos que es a jugar números, aleluya, ese sueño que es para jugar números, para esto, gloria a Dios. Pero a veces hay gente, gloria a Dios, aleluya, que Dios trata con ellos a través de la noche, Dios trata con ellos en sueño, y al otro día se levantan, ah, yo me soñé esto, gloria a Dios, de que Cristo me, aleluya, de que Cristo me cambió, voy a jugar este número, gloria a Dios. Pero mira, cabezona, es que Dios te está llamando, gloria a Dios, es que Dios quiere que tú te salves, gloria a Jesús, es que Dios quiere que tú vengas a Él, gloria a Dios, porque Él te está haciendo un llamado, gloria a Dios, porque Dios trata con cada persona, gloria a Dios, en diferente manera, gloria a Dios, aleluya. Él no quiere que usted se pierda, gloria a Dios, Él quiere que usted venga al arrepentimiento, gloria a Jesús. Él no quiere que el mundo se pierda, gloria a Dios, porque Él vino, gloria a Dios, a salvarte, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Sí, esa gente se burlaban de este hombre, gloria a Dios, decían, gloria a Dios, pero ese hombre sí es loco, gloria a Dios. Esta cosa tan grande, ¿para qué lo está construyendo? Gloria a Jesús, aleluya, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Pero aleluya, santo es el Señor. Pero después, aleluya, cuando este hombre construyó el arca, gloria a Dios, pasando los días, gloria a Dios, santo es el Señor, ahí vino la realidad. Ahí ellos, aleluya, vieron lo que era verdad, lo que, aleluya, lo que este hombre decía de parte de Dios, aleluya, santo es el Señor. Mi alma te adora a Jesús. Me imagino, gloria a Dios, que ellos, gloria a Dios, se asustaron y algo, gloria a Dios, oh wow, aleluya, yo no sabía, gloria a Dios, santo es el Señor. Si yo hubiese sabido, ah no, a ustedes se le dijeron, gloria a Dios, de que el Señor iba a enviar un diluvio, gloria a Dios, santo es el Señor. Así estamos hoy en día, gloria a Dios, predicándote, aleluya, anunciándote nosotros, gloria a Dios, santo es el Señor, porque damos por gracia, porque por lo que por gracia hemos
recibido. Gloria a Dios, santo es el Señor. Así estamos diciéndote, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, como este hombre, gloria a Dios, le predicaba a aquella gente, gloria a Dios, diciéndote, gloria a Dios, ven, acércate a Él, gloria a Dios, ven a Él, gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Usted, aleluya, en aquel día usted no va a tener justificación. En aquel día usted no va, aleluya, usted no va a decir, gloria a Dios, aleluya, que a ti no se te predicó, amigo, gloria a Dios. Porque en cada esquina, gloria a Dios, en cada lado usted ve unos cristianitos con bocina, gloria a Dios, con megáfono, gloria a Dios, predicándote, anunciándote el evangelio, gloria a Dios. Usted ve que hasta en la televisión, aleluya, se está predicando, gloria a Dios, en la radio se está predicando, gloria a Jesús, aleluya, anunciándote el evangelio, gloria a Dios, para que en aquel día final, aleluya, santo es el Señor, cuando todos estemos ahí, cuando, aleluya, para que usted no diga, gloria a Dios, que no se te predicó, que no se te anunció el evangelio, gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús, mi alma te bendice, gloria a Dios. Y porque va a haber muchos que van a decir, mira, a mí no se me predicó, pero me imagino que ahí va a haber algo, una pantalla, no sé, gloria a Dios, soy yo diciendo, gloria a Dios, santo es el Señor. Me imagino que va a haber como una pantalla grande, gloria a Dios, la cual se te va a mostrar, gloria a Dios, todo lo que tú hacías aquí en la tierra, todo lo que se te decía aquí en la tierra, gloria a Dios. Ahí el Señor te va a decir, ah, pero a ti no se te predicó, ¿cómo? Gloria a Dios, santo es el Señor. Pero mira, aquí hay dos cristianos, aquí hay la morena que te predicaba, gloria a Dios, aquí hay una pastora, un pastor que te predicaba, y tú rehusabas el llamado, gloria a Dios, y tú rehusabas, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, a lo que yo te decía, ¿cómo que no se te predicó? Pero mírate a ti, cuando, aleluya, cuando se te estaba predicando, tú te burlabas, gloria a Dios, de esos cristianos. Mi alma te adora, Jesús. En aquel día, vecino y amigo, usted no va a tener justificación, porque ahí todo se te va a mostrar, gloria a Dios, a su nombre. Suéltale un aplauso fuerte al Señor. ¡Oh, gloria! ¡Fuego! Gloria a Jesús, aleluya, santo es el Señor. Usted no va a decir que no se te predicó, que no se te anunció el evangelio. Aleluya, por eso es que el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor, el que creyere, aleluya, santo es el Señor, y fue bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Por eso es que todos los días estamos predicándote, anunciándote este evangelio, gloria a Dios. Aleluya, cumpliendo con el mandato, gloria a Dios, la cual el Señor nos ha dado, gloria a Dios, para, aleluya, santo es el Señor, para predicarte, gloria a Dios, para anunciarte, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Así como Dios nos cambió, gloria a Dios, así como Dios cambió, gloria a Dios, esa persona, gloria a Dios, que antes, gloria a Dios, de muchos de nosotros que estamos aquí, antes andaban en la droga, gloria a Dios, andaban en diferentes cosas, gloria a Jesús. Así también el Señor quiere cambiar tu vida, amigo, gloria a Dios. Así también el Señor quiere restaurar tu vida, porque mi Dios es un Dios que cambia, mi Dios es un Dios que transforma, gloria a Dios. Es un Dios, gloria a Dios, la cual, gloria a Dios, aleluya, cambia toda tu vida, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te bendice, que suelo desganado en medio, gloria a Dios, la cual si tú vienes a Él, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, Él te cambia por completo, gloria a Dios, Él te restaura por completo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te bendice, Rey de Gloria. Así que ven a Él, que el fin ya viene, gloria a Dios, de que el Señor ya está a la puerta, gloria a Dios. Ya estamos viviendo los últimos tiempos, gloria a Dios, tiempos finales, tiempo profético. Gloria a Jesús, aleluya, santo es el Señor. Mi alma te bendice, Rey de Gloria. Mi alma te bendice, Rey. El mismo Jesús dijo, gloria a Dios, aleluya, mi alma te bendice, Rey de Gloria, aleluya, santo es el Señor, de que Satanás vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir. Satanás nunca va a dejar que tú pienses en la muerte, gloria a Dios, nunca va a dejar que tú pienses, gloria a Dios, en tu salvación. Siempre va a traerte las cosas del mundo, las que tú más quieres, gloria a Dios, del mundo, las cosas del mundo, gloria a Dios, santo es el Señor, lo que tú más agrada en el mundo, gloria a Dios, para que tú no hagas, gloria a Dios, para que tú no hagas los pasos del Señor, para que tú no vengas a los pies del Señor, gloria a Dios, santo es el Señor. Él nunca va a querer, gloria a Dios, que usted piense en tu salvación, gloria a Dios. Siempre va a querer que tú pienses, gloria a Dios, en las cosas del mundo, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te bendice, Rey de Gloria. Mi alma te adora, Jesús, porque Él vino a destruirte, gloria a Dios. Él vino a engañarte, amigo, gloria a Dios. Satanás vino a engañarte, gloria a Dios. Mi alma te bendice, Jesús, pero sin embargo, el Todopoderoso vino a salvarte, gloria a Dios. Aún tú siendo pecador, gloria a Dios. Aún tú haciendo lo que estés haciendo ahí en el mundo, gloria a Dios. Gloria a Dios, Él vino, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Y aún así, todavía te está llamando,
todavía el llamado está abierto, gloria a Dios, para tu vida, gloria a Jesús, a su nombre. Gloria. Él viene pronto, gloria a Dios. Cristo viene pronto, gloria a Dios. Apercíbete, gloria a Dios. Tú que andas en las calles, gloria a Dios. Tú que andas sin Cristo, gloria a Dios, apercíbete. Que hoy estás aquí, pero mañana tú no sabes. Hoy estás aquí caminando, gloria a Dios. Quizá, gloria a Dios, yendo a otro lugar, disfrutando con tu familia, gloria a Dios. Pero sin Cristo, gloria a Dios. Hoy estás aquí caminando en el mundo, pero mañana tú no sabes dónde vas a estar. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor te está llamando y te está diciendo, prepárate, porque tú no sabes en qué momento en la cual tú vas a partir de esta tierra. Gloria a Dios. Santo es el Señor, la cual tú tienes que apercibirte, gloria a Dios, y prepararte por si acaso que usted sale por ahí y se da un tropezón, gloria a Dios, y se cae, ahí se jodió, gloria a Dios, y ahí te fuiste sin Cristo, gloria a Jesús, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Ahí te fuiste sin Cristo, gloria a Dios, pero la culpa es suya porque a ti se te predicó, a ti se te dijo, gloria a Dios, días antes de que tenía, gloria a Dios, aleluya, que aceptar a Cristo, de que tenías que venir a Cristo, gloria a Dios, mi alma te adora, Jesús. Acércate a Cristo, acércate a Él, gloria a Dios. Cristo viene pronto, gloria a Jesús. Es aquí que Él viene, gloria a Dios. Predicaba el jueves el Bautista, gloria a Dios, en Mateo, capítulo 3, verso 1. Gloria a Dios, santo es el Señor. Él dijo, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Que la venida de Cristo está cerca, gloria a Dios, aleluya. Arrepentidos y convertidos, gloria a Dios. Porque el reino de los cielos se ha acercado, gloria a Jesús. Arrepiéntete, gloria a Dios, para que sea borrado tu pecado, gloria a Dios, santo es el Señor. Porque cuando tú vienes a Cristo, como te dije ahorita, gloria a Dios, ya lo que tú haces en el mundo, ya el Señor no va a acordar, gloria a Dios. Ya eso se van a hacer borrado de tu vida. Si era prostituta, hechicero, aleluya, brujo, gloria a Dios, santo es el Señor. Ya el Señor, gloria a Dios, va a borrar todos esos pecados. Él no se va a acordar más de eso, gloria a Dios. Él lo va a eliminar de tu vida, gloria a Jesús, mi alma te adora a Jesús, la cual Él te va a llamar un príncipe, una princesa, gloria a Dios, la cual él te va a llamar, aleluya, santo es el Señor, aleluya, ese es mi hijo, ese es mi siervo, ese es mi sierva, gloria a Dios, la cual la gente que, aleluya, en el mundo que te llamaban la chismosa o el brujo, la cual la gente que te llamaba, gloria a Dios, la prostituta, la cual van a decir, mira la sierva, gloria a Dios, mira el siervo, aleluya, mira el pastor, mira la angelita como hoy en día está, gloria a Dios. Ya no te van a llamar la chismosa, aleluya, la que andaba en casa, gloria a Dios, sino te van a llamar la sierva, gloria a Dios, la hija de Dios, aleluya, santo es el Señor. Ahí el mundo va a entender de que verdaderamente existe un Dios todopoderoso, de que existe un Dios que transforma, un Dios que liberta, gloria a Dios, un Dios que cambia, gloria a Dios, un Dios que restaura nuestra vida, gloria a Dios. Santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús. Las cuales ya la gente no te van a llamar el drogadito, gloria a Dios. O el que robaba, aleluya, hasta la gallina de los vecinos, gloria a Dios. No te van a llamar a roba gallina, gloria a Dios. Te van a llamar a la sierva, al siervo de Jesucristo, gloria a Dios. Te van a llamar, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, el príncipe, la princesa de Jehová, gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Acércate a Cristo. Él te está llamando, gloria a Dios, día tras día. Él te está haciendo un llamado, gloria a Dios. Él quiere que tú vengas a Él, gloria a Dios. Porque Él no quiere tu perdición. Porque Él no quiere que usted se pierda, gloria a Dios. Porque Él quiere que usted venga al arrepentimiento, gloria a Dios. Porque Él quiere que usted venga a Él, gloria a Dios, con todos tus pecados, gloria a Dios, para hacerte libre, para cambiarte, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Estamos viviendo, como dije ahorita, los últimos tiempos ya, gloria a Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos ya de nuestra vida, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te bendice, Jesús, aleluya, a la cual tú tienes que acercarte al Señor, gloria a Dios, aleluya, porque esos son principios, gloria a Dios, la cual estamos viviendo, gloria a Dios, pero más adelante, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, van a acontecer más cosas, más fuertes, gloria a Dios, la cual habla la Biblia. Mi alma te bendice, Jesús, van a acontecer cosas peores, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús. Y si usted no quiere perderse, gloria a Dios, porque a veces yo le pregunto a personas cuando yo ando en la calle evangelizando, aleluya, le pregunto, ¿usted quiere perder? Gloria a Dios, ¿usted se quiere ir para el cielo? Me dice,
el nombre para que me crucifique al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Y le digo, entonces, ¿por qué usted no busca de Dios? Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Por qué entonces usted, aleluya, santo es el Señor, no ve un paso hacia adelante? Aleluya, hacia el Señor, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Hay muchas personas que dicen, sí, yo quiero, aleluya, salvarme, yo quiero buscar, aleluya, aleluya, santo es el Señor, yo quiero la salvación, pero no quieren buscar a Dios, aleluya, santo es el Señor. Yo quiero ir para el cielo, pero no quiero buscar al Señor, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, mi alma te bendice, Jesús. Usted tiene, gloria a Dios, aleluya, que buscar, gloria a Dios, de el Todopoderoso, gloria a Dios, antes de que se te haga tarde, gloria a Dios, porque, aleluya, Él está preparando un cielo para ti, gloria a Dios, aleluya, una nueva Jerusalén, gloria a Dios, donde dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, que hay un mar de cristal y una calle de oro, gloria a Dios, la cual el Señor te está diciendo, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, que ahí no hay dolor, gloria a Dios, aleluya, ahí no va a haber maldad, gloria a Dios, ni hambre, ni nada, gloria a Dios, simplemente ahí hay paz, gloria a Dios, ahí, aleluya, santo es el Señor, hay paz y felicidad, gloria a Dios, santo es el Señor, día y noche adorando al Señor, gloria a Dios, aleluya, ahí no vas a pasar, gloria a Dios, aleluya, por problema no vas a pasar, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, dificultades de lucha, gloria a Dios, su nombre, nombre de Cristo, mi alma clamora a Jesús, aleluya, santo es el Señor. Pero sin embargo, gloria a Dios, la Biblia habla de un infierno, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, la cual dice que ahí hay un gusano que nunca muere, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, que día y noche, gloria a Dios, te destroza, gloria a Dios, aleluya, aleluya, santo es el Señor, día y noche, gloria a Dios, ese gusano no te deja quieto, gloria a Dios, santo es el Señor, imagínese la candela y ese gusano, gloria a Dios, aleluya, no, no metiéndote miedo, pero diciéndote, gloria a Dios, lo que está en la palabra, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús, lo que está, gloria a Dios, mi alma te bendice, Jesús, aleluya, porque hay dos caminos, un cielo y un infierno, gloria a Dios, santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús, pero tú eres quien elige por dónde tú quieres caminar, gloria a Dios, pero el Señor te está ofreciendo la vida eterna, gloria a Dios, la vida eterna, aleluya, su nombre, nombre de Cristo, nombre de Cristo, gloria a Dios, aleluya, acuérdense de esta palabra, gloria a Dios, que solamente en Cristo hay salvación, vecino y amigo. Solamente en Cristo está la vida eterna, gloria a Dios. Solamente en Cristo está, gloria a Dios, el verdadero gozo, gloria a Dios. La felicidad solamente se encuentra en Cristo, gloria a Dios. Aquí no hay otro como Él, gloria a Dios, santo es el Señor. Si hay algún amigo, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, que está en su local, que está trabajando y necesita del Señor y quiere hacer la confesión de fe, gloria a Dios, acércate, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Acércate, gloria a Dios, aleluya. Queremos orar por usted, gloria a Jesús. Gloria a Dios.